¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo en la Gran Manzana. Espero que hayan tenido un buen día y, en caso contrario, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que por lo menos tengan un buen final de jornada. Y ya saben que lo mejor que podemos hacer es refrescar nuestra mente con otros lugares, otras formas de vivir. Así que, si les parece, comenzamos con nuestra sección de viajes, El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Saben que tenemos muy buenos compañeros de viaje, como son Cristina Oro y Alejandro Díaz. ¿Qué tal? Fantástico. ¿Cómo estáis? Aquí, al lado de dos bellezas, yo estoy encantado. Hombre, gracias por la parte que me toca. Siempre te toca algo, como esos ojos. Luego di, con todo lo que yo te canto a los ojos y con todo lo que te canto... Además, él canta muy bien, pero luego aquí nunca quiere cantar. O nos cantó un día un poco un rap, así, un poco. Sí, pero, sí, ya. Sí, pero todavía no te pero has explicado. Ayer un, ¿te le hice ayer un macro concierto, le hice pues claro, ayer un macro concierto es a Cristina que Oro. ¿Qué pa' qué? Pero que en la intimidad, así, en sí. Un apartadín... Sí. Bueno, no te vamos a decir dónde pero no al oído, ¿eh? Ah, bueno. No, pero hoy sí te canté al oído. Hoy sí. Y te achuché cantándote, ¿no? No sé lo que te cante, pero sí. Es que él es muy cariñoso. Ay, cuántas cosas. Con todo el mundo. Cuántas cosas nos hacéis imaginar, ¿eh? Y un perfecto caballero. Dilo todo. No nos sí, cabe no, duda. Si ya lo dices tú. No, pero dilo tú, porque si lo digo yo no tiene mérito. No nos cabe duda, de eso lo sabemos bien, Alejandro. Ver, llévanos de viaje. ¿Dónde vamos, Cristina? Nos vamos de viaje. Pues mira, vamos a ver unas imágenes muy simpáticas, porque aquí hemos visto cosas curiosas. Hemos visto peleas, tradiciones extrañas, sí. Pero esta supera todas, ¿eh? Porque son los camellos los que compiten entre ellos. Es una pelea de camellos. ¿Pelea vamos de camellos? A ver, sí, una especie de pelea de guerra entre camellos. ¿Esto dónde lo has encontrado? En Turquía. Ah, me he ido hasta Turquía, ya ves, me ha dado puntos. Tiempo hoy. Caramba, me he ido a chica. Turquía, he vuelto. Entre melodía y me ha dado tiempo ¿no? a estar aquí preparadísima. Yo me acuerdo sí, cuando sí. era pequeño que aquí había vemos las imágenes. Peleas de gallos. Sí. A los maestros se les regalaba un gallo y a la peleas maestra de otro. Gallos, sí. Sí, sí no, en flechosas, sí, en carnavales. Pues es un torneo que ya lleva 16 veces celebrándose en Turquía, como os decía, y hay 120 participantes. Bueno, aparte de lo que es el torneo en sí, todo lo que conlleva, que es lo que estamos viendo en imágenes, porque allí la gente va, come, fiesta, sí, hace fiesta, picnic. Es un poco una fiesta campestre, ¿no? Sí. Como las que, como la que tenemos aquí comida. En Asturias, de... Con el tupperware en la mochila. De tiro a la cuerda, de, con las carreras de lecheras y esas cosas. Sí, bueno, sí. Pues esto, pero de camellos. Y entonces todos los años en este torneo le ponen como un nombre o un título a esta batalla, y cada año es una batalla diferente. Y este año querían simbolizar la eterna lucha que hubo en Estados Unidos por el poder, ¿no? O en las elecciones. Entonces cada camello representaba uno a Gore y otro a Bush. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Que han quedado un empate, chico. Entonces, ¿cómo las elecciones? Ya los ahí peleándose. ¿Cómo y luego saben? Estos son los de su equipo que mediante las cuerdas pues van guiando a los camellos. Estos camellos saben mucho de política internacional. ¿Eh? Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Pero ¿sabes lo bueno de estos camellos? ¿No? Que todos se lo echan a la espalda. Sí. Se lo echan todo a la espalda. Luego aquí vemos un pasamanos de estos de autoridades. ¿A esto se llama pasamanos? Yo le digo pasamanos. Sí. Está bien, sí. ¿No? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, encantado. Mira, algo, hola, qué menudo coñazas, sí, hola. Oye, Cristina. Bueno, quiero decir... Te vaya en gorro, quieres decir, ¿no? O vaya pesadez. No coñazo, pesadez. Mira, ¿y esto qué es? Esto es... Pues estos son esta los... Es luego, novia. Esto es Bodere. Porque luego le ponían también nombres de... De famosas. De artistas, de famosos y tal. Bueno, entretenido. Es bueno, que Bodere se gustan mucho los caballos. Sí, sí. Y como son de cuatro patas también... Sí, porque en otra cosa no se parecerán, digo no. Yo, ¿no? Los camellos y los caballos. No, pero bueno, que son rumiantes también. Bueno, está bien, está rumiagas. Bien. A mí me ha gustado esta noticia. Sí, te ha gustado. Sí. Mira, pues esta yo quiero que le guste a Alejandro, porque... Pues si tú dices que me guste, Cristina, me gusta. Sí. Ya no la quiero ni ver. Que me, pienso mucho en ti. ¿Y cuándo? Mucho. Porque no a las dos él de la mañana. Mucho.
Está todo el día para arriba, para abajo, caminando, bum, bum. Porque autobuses son novelas, ejercicio caminando. Entonces a mí me da pena, chico, porque así estás como estás. Con este cuerpo, ¿no? Delgadín, de modelo, ahí. Talla 32 americana, estoy como un quiero. Un poquitín más, te vendría bien unos kilillos. Sí, pero cuando nos vayamos de vacaciones, partes. A todo incluido. Y entonces, para que no te fatigues tanto, yo he ido en busca de un coche. Pero además un coche que no contamine. Ah, qué bien. Un coche que respete al medio ambiente, porque Alejandro es una persona... con el medio ambiente, sí. Muy ecologista, no y eso que contaminar. Fumo, y eso que fumo, pero bueno, algún defecto tenía que pues tener. Pues me he ido hasta Australia para buscar este coche, que vamos a ver en imágenes, que es psicodélico. Vamos. No es glamuroso, del todo para ti, es el platillo volante este que vemos. Ah, sí, mira, porque con energía solar. Con energía solar, es de placas solares. Sí, esto así de futurista, así como que me va... Hay más gente que le va esto del futuro y de los platillos, pero a mí, bueno, no me desagrada. A mí me gusta pues mira, mucho todo este eso, coche está creado... Lo que pasa es que yo lo veo un poco pequeño para ti, Cucu. No sé si te traes un poco encogido. Sí, bueno, a mí es que en horizontal yo creo que me quedaría dormido. Mira, el puente de Australia donde tiraron los... Pues va a 120 kilómetros por hora. O sea, que ¿a cuánto? A 120 kilómetros por hora. ¿Cómo se sostiene? Genial. Y además, esto pues tiene una gran cantidad de energía. Él estuvo todo el día dando vueltas por Sydney. Autonomía, que se dice. Con esta placa solar. Pero eso tiene... El problema es que... Es monísimo para ti, Alejandro. Monísimo, no sé, pero fotogénico. Es que te cuesta 300 millones. Es que oye, yo te doy la idea, luego tú si quieres invertir... Bueno, entonces avisaré a este, ¿cómo se llama? Donald Trump, a ver si me lo regala para mi cumpleaños. Y quizás es un poco incómodo, que te digo, ¿no? Que aquí en Asturias iba a tener un problema. No el aparcar... La energía solar. Es verdad, porque en Australia hay... Es que yo eso no había pensado. O sea, bueno, ¿eso significa que los días que llueve nada de nada? No, porque tiene acumulador. Ah, tiene acumuladores, bueno. Pero de todas formas, Cristina, yo, corazón, pensando en ti, para que no te fatigues, ya, para sí, que no me camines ese, tanto, por Oviedo, sí. De arriba abajo, Gijón, Avilés, por todos los lados caminando. Ya lo sé, que pensando en mí y en ese amanecer que parte en mi universo en dos. Alejandro, ¿era una canción? Oye, ya nos darás una vueltina, ¿eh? Vamos, detrás, oye, o alrededor. Una vueltina en el coche, pues por sí, favor. Ya, no, os lo dejaré. Pues y eso que dicen que siempre que ni la mujer ni el coche se debe dejar. Ni la pluma, el coche ni la pluma. A la pluma estilográfica. La mujer sí. Tiene que, bueno, lo de la mujer, no, que decida ella no, mejor, es que ¿no? En mi época se decía, cuando yo era jovencito, se decía que ni el coche ni la mujer se debían prestar. Sí. No, la pluma es lógico, no se debe prestar, en primer lugar, porque las tiene, no las presta, y no se pueden prestar, y en segundo lugar, porque cada pluma tiene su estilo y coge su tacto, vicio, y entonces, tu tacto y tu si postura. Te la coge alguien, te la estropea, te la desequilibra. Eso es. Las plumas buenas. Ahora hay otras plumas que... Que vamos a soltar una. Que como en los camellos, te las echas a la espalda. A la espalda. Bueno. Turquía, Australia. Y nos quedamos. Ah, sí. Ah, en sí. Australia. Nos quedamos. Ah, bueno. Creí que nos ibas a dejar así. Pensé que nos ibas a decir, me planto. Sí. Como al póker. No, no es al póker. No, y he dado muchas vueltas por el mundo hoy. Sí, no, así estoy. Vienes un poco. Así estoy bien fatigada. Estás contravenida, más que fatigada. Sí, se te nota el rito, es un poco seria. Estoy un poco cansada. Es jet lag, ¿no? El cambio de venir y de irse. Claro, es normal. Me he ido a Australia 24 horas o más. Yo que te quiero avión, bien. Pues chicos. Lo sé, que te conozco yo con la mirada. Pues vamos a ver esta información de animales. Aquí siempre hablamos de animales, de razas extrañas, de razas que con que sigan así no van a perdurar mucho. Y esto es lo que le sucede a este tigre, que vamos a ver en imágenes, que está buscando compañía. Está buscando una pareja. Triste y solo. Una tigresa. Está triste y solo. Pues tigresas hay muchas por ahí, pero así... Está buscando una tigresa de Sumatra. Ah, y de Sumatra tiene que ser. Sí, este sí, es un sí, tigre sí. De Bengala. De Sumatra y de Sumatra también, ¿no? La verdad es que el tigre es monísimo, ¿eh? Monísimo, sí. Es un tigre de Bengala, tener... ¿no? ¿O no? No, de Sumatra. Ya, pero de la raza, de Bengala. Digo, porque hay tigres blancos. Es que depende de los tigres, como los elefantes. Hay elefantes africanos y elefantes hindúes. Bueno, Alejandra, lo que vamos. Que quedan explícame. Poquitos ya, entonces tienen que emparejarlos. Y yo este que tigre coste... está buscando un acompañante. A ver si se deciden. Pues hija, pues no sé. Oye, pues con esa mirada que tiene, con esos ojos verdes. Color. Mira, yo tengo una camisa de Versace de tigre, pero es artificial. Quedan muy poquitos. Hay 250 que sobreviven en cautividad en los zoos. Y hay otros 500 por Indonesia, un poco a la buena vida, ¿no? No están en cautividad ni nada. Pero en áreas reservadas. Y bueno, la supervivencia depende pues, de este tigre, por ejemplo, y de otros cuantos tigres jóvenes. Y este se llama Ramalón.
Okay. Tiene 6 años y está en el zoo de Melbourne. Entonces, la cosa se está complicando tanto que están intentando hacer intercambios entre los zoos de Australia y de Europa para juntar a estas criaturas y que procreen. Sí, porque lo gracioso y que es salven la especie. No, es que lo gracioso es que deben pensar que metiendo una tigresa, pues que el tigre que pasa y que tiene relaciones y que con ella. Está, y me ¿no? imagino que los tigres, como todos, tienen que ser afín y a lo mejor pues no le gusta esa tigresa. Afín, hombre, y es más por el instinto. Ya, pero el instinto, pero es que es igual, el instinto. ¿Tú quieres decir que escogen? Hombre, me imagino que sean tigres, que tengan necesidades fisiológicas, no quiere decir que sean tontos. Hombre. Bueno, hombre, Alejandro, pero ellos serían por el instinto. El pero instinto escogerán animal, cuando hay más de una. Sí, por eso. Pero sí, si ¿no? solo tiene una pareja, una tigresa, pues ala. Se lo veo complicado lo de escoger. Esto... Tú tranquilo, que los científicos, si quieren. No, pero mira, por el... no, pero para estos casos sí es buena la clonación. Para estos casos claro. sí es buena la clonación. Para los animales que están en periodo de extinción, pues coger, oye, y clonarlos. Hombre, que no tengan relaciones entre ellos, pero si clonas uno de Melbourne y clonas otro de aquí de Europa, sí. por ejemplo, del Royal, del Muy francés, bien, luego los pues luego los cruzas. Vale, para eso sí es buena la clonación. Vamos, pienso yo, ¿eh? Esto que me vino así a mí ahora, una eyaculación mental. ¿Ha sido mental una buena idea? ¿Has estado ahí, yo creo que muy acertado? Sí, por lo de la eyaculación mental. Tenemos que ponernos en contacto. Bueno, me encanta con... porque tenemos a la mosca de la televisión aquí. ¿Viste? Pues yo no me he dado cuenta. Porque les voy a decir, sí, toda la tarde dándonos la plasta a la puñetera mosca. Sí, sí, otra que quiere ser protagonista. O sea, tendrás que matarla. No, yo, Dios me libre de matarla. Tendrás que defendernos estropear, a Sonia y a mí. Y estropear el equilibrio del ecosistema. No, no, deja la mosca que por algo estará. Ha sido un repaso, yo creo, como siempre divertido, que nos trae Cristina Oro en nuestra sección de viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Le echáis de menos, ¿verdad? Le echan ustedes de menos. La verdad es que sí. Cristina estaba buscando a Manolo. Sí, estaba antes preguntando por él, no sé dónde se habrá metido. Pues se ha quedado en la luna, chica. Bueno. Sí, se ha ido más lejos que yo. Bueno, suele estar allí muchas veces. No, es una broma. No, una no, broma. Digo mirando a la luna. Manolo Jiménez ha salido ayer para no perderse ni un detalle para poder disfrutar del primer eclipse de luna del milenio. Pues chicos. Sí, bien, porque yo me lo perdí. Estábamos aquí, claro. Nosotros nos lo hemos perdido. Pero lo has perdido tú y yo, ¿no? Tú lo has visto. Sí. Esa cabeza. La cabeza por la ventana. Había una luna inmensa. No, había una luna. Había una luna. Desde redacción se ve, había una luna inmensa. Es que se vio muy bien ayer, sí. Decían. Creo que otros países de Europa tuvieron problemas por las nubes y mira tú por dónde en Asturias hemos podido disfrutar. Y creo que la gente sufre transformaciones, ¿no? Que, ¿no? ¿Ah, sí? Es que lo de la luna es muy peligroso. Sí. Los, Pues en el Monte Deva, en Gijón, ha habido una reunión de todos los amantes de este tipo de fenómenos, allí convocada por la Asociación Omega y, desde luego, la Gran Manzana no podía faltar. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Señoras y señores, amigos de la Gran Manzana, hoy vamos a asistir a uno de esos acontecimientos maravillosos que nos brinda la naturaleza. Hoy la Tierra, el Sol y la Luna se alinean. Hoy vais a presenciar un eclipse total de Luna. No os lo perdáis. Ver, habéis podido comprobar, compañeros de la Gran Manzana, el eclipse total ya está casi en su ecuador y son muchas las personas que se han dado aquí cita en este Monte Deva, en los alrededores de Gijón, para presenciar in situ lo que va a ser un acontecimiento que hasta dentro de 3 años no se va a volver a producir. Estamos aquí con una de las personas que se han dado cita. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Juan Prieto. Bueno, usted viene aquí habitualmente a presenciar este tipo de siempre acontecimientos. Siempre que puedo, el trabajo me lo permite, por supuesto. ¿Está vinculado usted a este centro astronómico?
socio de la agrupación Omega desde hace ya muchos años. Ya. Bueno, ¿y qué nos puede contar del eclipse para los no iniciados? Bueno, el eclipse ya llevo unos cuantos y es el... Creo que posiblemente es el fenómeno meteorológico más importante después del Sol. Ya tuvimos una mala experiencia en Estrasburgo cuando fuimos a ver el eclipse del año 99. Y esto es la compensación de lo que no pudimos hacer allí. Hoy no hay nubes, hoy hay un tiempo estupendo, hay una gente encantadora, gente que se interesa por esto y es lo suficiente, lo que necesitamos. Bueno, pues recorriendo los alrededores de este observatorio del Monte de Ébano nos hemos encontrado con este chico, que supongo que estará encantado con el tiempo de esta noche y nos favorece la visión del eclipse. Sí, parece que de momento que el tiempo acompaña. Hombre, las condiciones no son idóneas, pero bueno, para estar en Asturias yo creo que no podemos pedir mucho más, ¿no? ¿Eres muy aficionado a la astronomía? A la astronomía, sí. Lo que pasa es que, como decía antes a unos compañeros vuestros, estoy probando todavía el telescopio. Y nada, me lo he comprado hace unos pocos meses nada más y bueno, estamos en ello. ¿Y de dónde te viene esta afición por la astronomía? Pues yo no te sabría decir exactamente porque ya hace muchos años que estoy con ello, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que siempre te interesas por mirar libros de una cosa y de otra y una cosa que siempre te engancha un poco más. Bueno, porque, por ejemplo, yo quería saber, que soy un no iniciado, ¿esa estrella que está ahí al fondo qué es? Eso no es una estrella, eso es Venus. Vale, empezamos bien la noche, no es una estrella, es Venus. Señoras y señores, bienvenidos al Observatorio Astronómico de Monte de Ébano. Como podéis ver, nos encontramos en primer lugar, según entramos en la puerta, con un ordenador a través del cual se explica, pues, nociones básicas de astronomía. ¿Por qué se produce un eclipse de luna? Pues se produce porque la Tierra se interpone entre la luna y el Sol. Entonces la sombra de la Tierra se ve proyectada sobre la luna. Bueno, pues vamos a ser uno de los pocos afortunados que vamos a ver este eclipse y Gijón y parte de Asturias desde la cúpula del Observatorio Meteorológico y Astronómico de aquí de Monte de Ébano. Está lleno de gente, expectaciones grandes. Según vamos subiendo los peldaños, nos encontramos con un telescopio de, pues, unas dimensiones considerables. Aníbal, ¿qué es este pedazo de aparato que nos encontramos aquí según subimos? Bueno, pues aquí nos encontramos con el telescopio principal. Es un Smith Cassegrain de importación americana. Es un telescopio que, digamos, tiene la resolución y la potencia que soñaría cualquier aficionado, ¿no? Nosotros estamos encantados con él. Bueno, pues un eclipse de luna se produce cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna en este orden. Lo que ocurre es que la Tierra proyecta una sombra con su penumbra y la Luna pasa por esta sombra. En este caso es un eclipse de luna total porque coincide que se introduce totalmente dentro del cono de sombra de la Tierra. Amigos de la Gran Manzana, llega el fin de este astronómico reportaje. Si oís algún aullido, no os asustéis, seguro que es cosa de la luna.
Ahí estaba ese eclipse de luna, el primero del milenio, y que a través del reportaje de Manolo Jiménez hemos podido compartir aquellos que por una razón u otra no pudimos disfrutarlo en vivo y en directo, como sucedía con Cristina, supongo que con algunos de vosotros, aunque algún listillo como Alejandro Díaz sí que pudo hacer. ¿Por qué dices lo de listillo? Pues no, porque no, es por imposible nada, que lo vieses. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad que venimos enseguida. Hasta ahora. Desde el pasado domingo en Asturias estamos, yo diría que disfrutando de las rebajas. ¿Ustedes se han estrenado ya? ¿Les ha quedado una esquinita ahí en el monedero para poder ir de rebajas? Espero que sí, pero también espero que los consejos que les vamos a ofrecer esta noche les sirvan para andarse con pies de plomo y sacarle el máximo partido. Es nuestro tiempo de la entrevista del día. Unex les ofrece la entrevista del día. Las diversas asociaciones de consumidores son quienes mejor conocen estos asuntos y pueden ayudarnos. Por eso le hemos pedido a la presidenta de UNAE Asturias, Carolina Espina, que se acercase a la Gran Manzana y estuviese con todos ustedes esta noche. Carolina Espina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias, bien hallada. ¿Se ha estrenado usted ya en las rebajas? No, la verdad que no. Ahora que me preguntas eso, me dejas. Pero bueno, es que es uno de los consejos que después, si quieres, te doy. Porque no tengo ninguna necesidad ahora perentoria, aunque me está viendo el comercio y dirá, oye, ¿esta qué está diciendo? Pero es importante saber lo que queremos comprar, cuándo y cómo. Hay una pregunta que quizá podría aclararnos algunos términos. Y es que las rebajas, ¿a quién benefician? ¿A los clientes o a los comerciantes? A todos, a la sociedad en general, porque es un, bueno, es un modo para activar la economía, pero a todos, desde luego. Porque lógicamente estamos en un libre mercado y una libertad que compra el que quiere, ¿no? Y desde luego que para el comercio es una buena temporada. Se hace como un poco el agosto ahora. Es bueno. Pero como todo aquello que significa una relación entre personas, para que no haya malos entendidos, ha de estar regulado. Claro. ¿Las rebajas están reguladas? ¿Tienen sus normas? Sí. Hombre, se rige un poco por la ley del comercio minorista, ¿no? Lo que sí es verdad que cada autonomía tiene, bueno, pues como un poco transferidas sus medidas, ¿no? Ajá. Pero sí que hay unos mínimos, que es lo que pasamos normalmente en estos casos, que es un mínimo de una semana en las rebajas y un máximo de dos meses. Y eso, hombre, pues eso le lleva. Pues hay un decálogo que es un poco de un protocolo entre el comercio y las asociaciones de consumidores, un poco para... Pero bueno, ahí todavía, legalmente, todavía hay camino que hay que trabajarlo. Que recorrer. Sí, que recorrer, sí. Pero bueno, por ahora, vale, lo que tenemos, de no tener nada, lo que tenemos es bueno. Carolina, cuando una persona compra un artículo y no está de acuerdo con él, ¿qué debe hacer? Hombre, primero, vamos a ver, lo que comentábamos antes. Ya estamos en el siglo XXI y debemos de ser un poco, un poco inteligentes en el sentido a la hora de adquirir bienes, ¿eh? Sean duraderos o no duraderos, el bien que se quiera o la adquisición que se quiera. ¿Qué pasa? Si a priori ya sabes lo que quieres, bueno, pues entonces vas a adquirir un producto que sea, mirarlo bien, examinarlo, adquirirlo, que después llegas a tu casa y ves algún defecto, bueno, pues entonces es cuando tienes que ir al establecimiento. Hombre, previamente nosotros aconsejamos que haya una relación en esa transacción de diálogo, que es muy importante, porque a veces, bueno, pues la gente por desconocimiento actúa, te voy a poner un caso práctico, una tienda que, por ejemplo, pues que no devuelve el dinero. Pues si el consumidor en su momento eso no lo sabe, pues puede llegar ahí a un malentendido que después puede llegar a una reclamación.
Y una de las misiones que tenemos las asociaciones de consumidores, además de asesorar, es de evitar muchos litigios y muchas reclamaciones, porque, bueno, y eso solo se adquiere con la información y la formación del consumidor, ¿no? Me está comentando que es mirar bien el objeto y tal, pero eso sí, siempre y cuando el artículo o el objeto sea para uno, pero ¿y si es para un regalo? ¿O es que en rebajas no se pueden hacer regalos para otras personas? Sí, claro, claro, desde luego. Pero bueno, antes de una talla, envoltar... no, no. Estás hablando, por ejemplo, en el vestir. En el vestir, claro, por ejemplo. Es que la adquisición de bienes es muy variable. Pues en el vestir, pues consejos básicos, que es mirar bien la prenda, el colorido. Si tienes que salir afuera, sal. ¿No? Ahí está la libertad del consumidor en la adquisición, ¿no? Que estén, si lleva botones, que estén bien cosidos, bien pegados, que no haya ningún... las costuras que estén bien. Hombre, si vas, y sobre todo si es un regalo, pues tienes que esmerarte un poquito. ¿Y si eso no lleva tiempo. ¿Y si esa persona quiere devolverlo porque no le va bien? Eso se lo puedes comunicar tú a la persona que le hayas regalado, sí, previamente haberlo tú comunicado al dependiente. Hay unas normas. Es un poco eso, el diálogo, el hablar con el dependiente y decir, bueno, si hay que devolverlo, si yo dices, oye, no es para mí y tal, no hay ningún problema, porque normalmente tenemos que decir que el comercio, por lo menos en Asturias, lo que conocemos, está educado. Vamos, hay unos mínimos y que además, claro, la finalidad del comerciante es conseguir clientes. Entonces, cuanto mejor se le trate al cliente, normalmente, bueno, sabes que ese cliente le tienes ganado, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿puedo devolverlo? No obstante, sí que hay que explicar que deben denunciarlo. O sea, por ejemplo, una tienda tiene que admitir tarjetas y si en tiempos de rebaja, por ejemplo, las admite, tiene que admitirlas también en rebajas. Lo que esté publicitado es de obligado cumplimiento, aunque tú cuando vayas a comprar te diga no, pero es que es confusión y tal. No, eso obliga. O sea, que hay unos mínimos. Pero por eso es importante también hablar, pues decir, oye, se puede, porque hay adquisiciones de bienes que son electrodomésticos o así que tampoco vas a probarlos en la tienda. Tendrás que tener, entonces, que te sellen la garantía, o sea, tener ya una... ¿Y esas normas se cumplen? Sí, suelen cumplirse. Hay, estamos en una sociedad donde hay mucha población y de todo, ¿eh? Tanto por parte del consumidor como por el comerciante. Para eso estamos las asociaciones de consumidores, las OMIs y la agencia regional, para precisamente llegar a unos acuerdos cuando haya esas diferencias. Y la gente que compramos, la gente que utilizamos, ¿estamos protegidos verdaderamente? Sí, bueno, sí. Además, yo tengo que deciros que, aparte de que nos ampara unas leyes, está la ley del consumidor, ahí que es vigente, también hay un sistema que se llama el sistema arbitral, no sé si lo conocéis, que es un procedimiento extrajudicial que va rápido y que se, bueno, pues ampara, porque además es una adhesión por parte de los comerciantes que a través de un distintivo que se pone en el comercio se obligan, se someten a ese arbitraje en caso de que haya un problema. Pero no suelen dar problemas precisamente porque... El empresario, el comerciante que se adhiere o se somete al arbitraje, al sistema arbitral de consumo, bueno, pues como sabe las consecuencias de esa adhesión, pues suele trabajar, hombre... Un distintivo de arbitraje, Carolina Espina, sí, que vamos a poder ver en las pantallas. Estupendo. Para que todos los clientes lo conozcan, porque eso es una garantía de calidad en el trato con el comerciante. Desde luego, y de comodidad, porque sabes que si hay algún problema, pues están obligados a acudir al arbitraje porque es voluntario. Perdón, Carolina, es ese que estamos viendo ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Fondo naranja. Entonces, y una especie de estrella. Sí, ¿qué consejo damos desde las asociaciones de consumidores? Que en un mismo establecimiento, que uno tenga este distintivo y otro no, aconsejamos que acudan al establecimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para el empresario es gratuito estar adherido al colegio arbitral, y para el cliente y para el consumidor y el usuario es muy importante la seguridad que da el que este establecimiento esté adherido. Y no hay problemas, o sea, porque eso se lleva... Es un método fácil, es gratuito y vamos rápido, que es muy importante, porque eso es como la lentitud de judicial, y se arreglan, es una mediación, es de las partes que se arreglan. Hay términos que quizá en algunos momentos podemos confundir y que es, yo creo que oportuno que diferenciemos bien. ¿Qué diferencia hay entre rebajas y liquidación?
Bueno, la rebaja es los productos en un momento dado, el comercio, bueno, pues sabes que vivimos de la moda, o sea, el comercio sobre todo, ya no solo en bienes que no sean perecederos, pero bueno, sobre todo en la moda y en textil, pues se pasa de moda. Entonces, claro, la mercancía hay que sacarla. Tenemos un stock ahí que tenemos que eliminarlo. Entonces, ahí están las rebajas. Es el mismo producto, pero con un tanto por ciento, depende, ahí está la libertad del mercado de poner la rebaja que quiera el comerciante. ¿Qué ocurre? Pero sí que tiene que lo importante es la información al consumidor, que en la etiqueta el comerciante tiene que poner el precio antiguo y el rebajado que quiere poner ahora. Eso es muy importante. Porque han de aparecer los dos precios. O el tanto por ciento, ahí, bueno, pues como en todo esto del tema del comercio, la calidad, bueno, el standing, a veces en vez de ponerte los dos precios te dice pues rebajado un tanto por ciento. Pero bueno, tiene que constatar y se tiene que ver visiblemente en el establecimiento y en las prendas. Entonces eso, pues ya eso es una rebaja. Es el mismo producto que no tiene que cambiar en nada, porque si no ya sería saldo, que sería que tuviese un defecto. Ajá. Pero eso no entra. Tiene que, bueno, pueden ponerlo en las rebajas, pero especificando que son saldos. Entonces bien, tú ya sabes que ahí va a haber un defecto. Bien. Libremente, si quieres cogerlo, porque veas que el defecto no se ve o lo que sea, pero bueno. Y después ya la liquidación es normalmente cuando un negocio va a cerrar, entonces ajá, quiere liquidar las existencias, entonces lo pone al precio. Hombre, por lo de la libre competencia, y por la, más que por la libre competencia, la competencia desleal, pues en la rebaja se pone más o menos un porcentaje, se baja un porcentaje, bueno, no hay reunión de comerciantes para decir, oye, ¿cuánto se va a rebajar? Pero bueno, más como sabes, hay un acuerdo tácito, ¿no? Sí, y bueno, no, y que además, bueno, pues que lo que hablamos, el consumidor no es tonto, y si ve que el mismo producto está más rebajado en uno que en otro, que eso es otra de los consejos que damos, que compare, que la gente salga sin prisas. Lo importante en ir a las rebajas es ir sin prisas, no ir a última hora y tal. Buscar el momento más cómodo, que estés más animado y tal. Comparar, decir, bueno, ¿yo qué necesito? Esto. Bueno, pues lo que necesito lo voy a mirar en distintos establecimientos y voy a comparar calidad-precio. Y ya está. No comprar por comprar. Podemos decir entonces que los consejos serían comprar solo lo que uno necesita, no dejarse deslumbrar. Deslumbrar, efectivamente. Ir sin prisa y comparar entre diferentes establecimientos. Efectivamente. ¿Añadimos algo más a ese trío de ases? Pues sí, que eso, que dialoguen, que sepan lo que quieren y que se fijen bien en las etiquetas, en los productos. Bien. Si todos aquellos que se puedan probar en la tienda delante del vendedor, pues que se prueben, para que no... Y después que dejar claro que si están los distintivos, pues mejor ahí que no hay ningún problema. Y que bueno, disfrutar, porque también se disfruta mucho comprando. ¿Y qué le parece puede resultar más oportuno, las grandes superficies o el pequeño comercio? Libre elección. O sea, es que ahí afortunadamente vivimos en una sociedad plural y libre que es estupendo y que podemos elegir, que además tenemos grandes, pequeños, medianos, y Asturias es de las autonomías por metro cuadrado con más superficies de compra-venta, o sea, uh-huh, que tenemos la suerte de poder comprar donde queramos. Sopesar, y como hay que comparar, a veces pues dices, prefiero pagar un poquito más, pero la atención del pequeño comercio es extraordinaria, y es el tendero de la esquina o el amigo este, estupendo, de la boutique. O dices, oye, bueno, pues me voy a dar hoy, pues voy por las grandes superficies hoy en plan de safari a comparar, a pasármelo bien porque nadie está detrás. Bueno, no sé, eso es ahí bonito. Lo bonito es comparar, mirar todas las partes, y lo que es importante es quedar a gusto con la adquisición. Eso es lo más importante. Y si tiene algún problema, pues están las OMIs, estamos las asociaciones de consumidores. Y bueno, nada, esperar otras rebajas, a disfrutar, que vendrán después del verano. Espero que, aunque todavía no se haya estrenado Carolina Espina en las rebajas de este... No, voy, claro, iré, porque alguna cosita caerá, me ¿verdad? Me encanta, y además a mí me pasa cuando Navidad también, me gusta más adquirir para los demás que para mí, entonces disfruto, la verdad que es una gozada. Además lo puede tomar también como un poco trabajo de campo. Claro, ¿verdad? Claro. No, es que de hecho es nuestra obligación, lo que pasa es que tengo más personal que lo hace, pero sí, porque es importante tener al consumidor informado, ¿eh? Y para que pueda elegir, y formado, porque cuanto más conocimientos tengamos de las de todo, más libres somos para elegir, lógicamente. Carolina Espina, presidenta de UNAE Asturias, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. En nuestra Gran Manzana, en este tiempo de la entrevista del día.
UNEX les ha ofrecido la entrevista del día. Y cuando son en este momento las 11 menos cuarto, casi, nos vamos a tomar unos minutitos de descanso. Les ofrecemos unos buenos consejos para que cuando se vayan de rebajas sepan a dónde y cómo. En la Gran Manzana, nuestro tiempo de los misterios, de las preguntas, de la inquietud incluso, diría yo, porque lo que Antonio Fontela nos trae cada semana, a veces, Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos deja así como un poco... Bueno, ¿verdad? Desasosegados. Desasosegados, sí. Es la palabra oportuna, desasosegados. Bueno, no será para tanto, amigos. La verdad es que, bueno, en todo caso, hoy vamos a traer un poco de sosiego, ¿no? Bien. La semana pasada, pues bueno, pues este tema... Este expresionismo naif y un poco inquietante de las caras de Velmez, ¿no? Y vamos a hablar de un tema distinto, aunque según puntos de vista, pues no... También un poco naif, ¿no? En este mundo traidor nada es verdad y nada es mentira, como decía el poeta. Pero de todas formas te lo agradecen mucho las mujeres porque ahora limpia menos las cocinas, por si acaso. Ya es algo. Ellas te lo agradecen, sus maridos no sé, pero ellas sí. No vaya a ser que el estropajo ande por ahí volando solo, ¿no? Por el aire, no. Vamos a hablar de un tema... que bueno, quizás para algunos sea, nos refiere a un mundo un tanto fabulado, este mundo de esperanzas en el más allá, y para otros pues es una verdad de fe. Vamos a hablar de milagros, ¿no? Caramba. No vamos a meternos en honduras metafísicas acerca de si existen o no existen. Hay mucha gente que cree en los milagros y otra gente, mucha, pues no cree en ellos, ¿no? De todas maneras, hoy vamos a plantearnos pues un razonamiento un tanto utilitario, ¿no? Es decir, ¿para qué sirven los milagros? Perdón, Antonio, permíteme que antes definimos milagro, porque ¿qué es un milagro? ¿A qué podemos llamar un milagro entonces? Bueno, el propio término milagro es aquello que es admirable, ¿no? Aquello que provoca una admiración porque es un hecho absolutamente portentoso y fuera de lo natural, fuera de lo físico. Es un fenómeno que transgrede las leyes de lo conocido y que va mucho más allá. Se supone que siendo un fenómeno sobrenatural, tiene una referencia precisamente metafísica, sobrenatural. Los milagros, hombre, en principio sirven para ilustrar, para justificar determinadas creencias religiosas. En el caso católico, pues la intervención providencial, esta intercesión de las almas santificadas, y bueno, pues también esta doctrina católica de la comunión de los santos. Es decir, la divinidad, a través de ciertas almas bienaventuradas, que son los santos, pueden intervenir en el mundo natural vulnerando las leyes naturales, ¿no? Básicamente esto es lo que se entiende por un milagro. Bueno, también sirve para demostrar esa gran frase, esa frase evangélica de no solo de pan vive el hombre, ¿no? Pero el hombre, pues, entre otras cosas, también vive de pan. Y hay milagros que vienen un poco a colación en este sentido, ¿no? Desde luego, la mayor parte de los milagros suelen ser curaciones prodigiosas, milagros médicos, que se suelen decir. Hay un tipo de milagros que son denominados como milagros físicos no médicos y vienen a colación con todo lo que estamos hablando, ¿no? Para ello nos vamos a retrotraer a nuestra España, a la España de hace 60 años. ¿Poco? Bueno, para muchos bastante tiempo, para otros el otro día, ¿no? Sin duda ya, afortunadamente, todavía muchos de nuestros mayores recuerdan aquella España de los años 40, una España de cartillas de racionamiento, sino todo lo contrario, tristemente, de racionamiento, niños pelones, auxilio social, coches con gasógeno, una población reclusa, entre comillas, muy abultada, y para el año 44 casi 200.000 fusilados en aquella España tan negra, ¿no? Tan trágica, por momentos tan heroica, pero básicamente era la España de Carpanta. La mayor parte de los españoles pasaba mucha hambre, ¿no? Es interesante y es importante ubicarnos un poco en este mapa mental de aquella España. Gracias. Y lo que vamos a contar ocurrió en Extremadura. España, si España era pobre, pues Extremadura era un poquito más pobre, ¿no? Y en concreto una villa interesante históricamente desde varios puntos de vista, que es Olivenza. Un 23 de enero de 1944, la parroquia de Santa María Magdalena tenía una obra de caridad importante que era dar de comer a niños huérfanos y a familias pobres. Desde luego,
las instituciones de caridad que dependen de la caridad pública, pues suele ocurrir a veces que esta caridad pública no abunda demasiado y en ocasiones se dieron casos como lo que ocurrió, y es que para el 23 de enero solo había para que los niños del orfanato y los pobres comieran poco más o menos que medio kilo de arroz y medio kilo de carne, nada más. En estas circunstancias la cocinera introduce en una olla de unos 10 litros de capacidad el poco más de medio kilo de carne, el poco más de medio kilo de arroz, algunos condimentos y 2 litros de agua. En una olla de 10 litros de capacidad. Y es ahora cuando tiene lugar la gran frase, o si queremos un poco con lo que va a ocurrir después, el gran catalizador, que es que la cocinera exclama: "Beato, los pobres no tienen que comer". Luego ya explicaré la importancia de esta frase. Desde luego, el arroz al cocinarse, todo el mundo sabe que tiende a inflarse y a subir. Pero desde luego aquello comenzó a subir de una forma vertiginosa y el arroz cocido comenzó a salirse de la olla. Una olla de 10 litros, habiendo echado en principio material de unos 2 litros y medio. Tanto fue así que hubo que comenzar a trasvasar arroz de la tartera original a otras tarteras. Y esto ocurrió ininterrumpidamente durante más de 4 horas. Cuanto más se cocinaba el arroz, más arroz salía. Se iba quitando arroz de la tartera y según se iba vaciando la tartera al fondo, el arroz comenzaba a parecer crudo. Y esto es una cosa muy curiosa. Cerca del fuego, cerca del fogón, el arroz debería estar más cocido que en la parte superior. Lógico. Sin embargo, el arroz de abajo estaba crudo y seguía saliendo como si fuera un manantial de arroz de aquella tartera. Eso durante más de 4 horas. Si inicialmente había material para dar de comer como máximo y con unas raciones muy escuetas a unas 10 personas, finalmente acabaron comiendo de aquel kilo y medio de arroz y kilo y medio de carne más de 100 o 150 personas a lo largo de todo el día. Y sobró para por la noche. Y sobró. Es decir, el fenómeno no cesó hasta que el párroco ordenó que se quitara la tartera del fuego después de más de 4 horas de cocción y de surtimiento ininterrumpido de arroz con carne. En ese momento cesó el fenómeno. Hay que decir que todo el mundo comió y repitió hasta quedar absolutamente saciado. ¿De arroz o de carne también? ¿La carne se multiplicaba? Hay una cosa muy curiosa y es que mientras se multiplicaba el arroz, se multiplicaban todos los ingredientes. Hay que pensar en agua, en sal, en aceite, en carne, etc. Por supuesto, no hubo ninguna persona que añadiera más material porque no había nada más que comer. Y el fenómeno fue atestiguado por muchos testigos. Desde luego, 22 personas atestiguaron, juraron y firmaron este testimonio y naturalmente el asunto pasó al obispo, al arzobispado, pasó también a Roma y durante más de 10 años de investigación se llegó a una conclusión. El fenómeno era verídico, desde luego descansaba sobre la fiabilidad de los testigos y era un fenómeno físicamente no explicable, era un fenómeno sobrenatural. ¿No sería una psicosis colectiva por el hambre? La cuestión es esta, ¿podría ser un fenómeno de sugestión? ¿Podría ser un fenómeno de aporte parapsicológico? Parece ser que no. Desde luego se descartaron todas las explicaciones si respecto hambre a una fabulación o respecto a lo que es una alucinación colectiva, ya que las alucinaciones no suelen llenar el estómago. Claro, claro. Y esto es así. El caso es que se pueda comprobar, se pueda demostrar que aquello que se cuenta es cierto, porque el problema de los milagros sospecho que siempre es esto. ¿Hasta qué punto uno se lo cree o hasta qué punto uno sabe que ha sido real? Creer es un milagro, es una cuestión de fe, indudablemente. De todas maneras, pues el Vaticano en este caso tiene unos mecanismos, tiene unos agentes, unos abogados del diablo, mediante la congregación del Santo Rito y mediante la congregación de las causas de los santos, ¿no? De todas maneras, este es un milagro pequeño, si queremos, muy grande, para desde luego los que lo vivieron, ¿no? Y es un tipo de milagro que tiene un gran arquetipo, no cabe duda, que es la famosa multiplicación de los panes y de los peces, que bueno, que nos cuentan los evangelios, la figura de Jesucristo, ¿no? Aunque es un fenómeno raro, quizás podamos ver alguna imagen incluso, ¿no? No es un fenómeno demasiado escaso. De hecho, hay una serie de santos que también han protagonizado este tipo de fenomenologías, ¿no? Y en los últimos años quizás hubiera que mencionar a una persona que también se hizo famoso por este tipo de parafernalias prodigiosas, pues sea un santo también muy célebre, ¿no? Que es Giovanni Bosco. Giovanni Bosco, Don Bosco, San Juan Bosco, ¿no? Este gran campeón de la obra salesiana y este gran prestidigitador a lo divino, ¿no? No en vano, antes de hacer la carrera sacerdotal, fue saltimbanqui, fue tragasables, ¿no? Pues que parece que dices que estás hablando del señor Bosco como si fuese el David Copperfield. Poco más o menos, ¿no? Es cierto. Es que, vamos a ver, aparte que muchos de los fenómenos que protagonizó este hombre, pues tenían un gran efecto casi circense, ¿no?
Es famoso como dio de comer a más de 250 niños con inicialmente solo 15 panes. En el oratorio solo había, precisamente por lo que comentábamos antes, por depender de la caridad pública, 15 bollos de pan para dar de comer a casi 300 niños. Aquí tiene lugar el gran milagro. Bosco ordena que se pongan los 15 panes en una cesta y que vayan pasando uno por uno los 250 niños metiendo la mano en la cesta. Todos y cada uno de los niños tuvieron su pan y al final sobraba pan. ¿Cuántos sobraban? 15 bollos. 15 bollos. Los 15 bollos. Perfecto, pero esos milagros, bueno, entre comillas, milagros, esos hechos, bueno, pues pueden ser justificables, entre comillas, digo. No sé cómo. Bueno. No sé cómo. Bueno, es difícil, pero por ejemplo, el misterio de Calanda, la niña se va, pum, se duerme en el pajar y le aparece, le faltaba la mitad de una pierna y le aparece cuando despertó. Porque iba a ver a la Virgen. No me lo cambies de sexo. Bueno, digo, un niño, porque bueno, yo en el Pilar lo veía como. O sea, a mí eso sí me parece un milagro, porque es un miembro, no es algo ajeno a. Y estamos en ese capítulo, ¿no?, que decíamos antes de las curaciones milagrosas, ¿no? Cómo un miembro amputado se puede regenerar. Se duerme en el pajar y le aparece la pierna. Hay una cuestión, ¿no? El milagro de Calanda es un milagro muy polémico, ¿no? Pero parece que está debidamente atestiguado, ¿no? De todas maneras, es un milagro lejano, ¿no? Ya tiene 300 años. Este es un poco más próximo. De nuevo, estamos ante las cuestiones de fe. ¿Se cree? ¿No se cree? De todas maneras, este tipo de hechos, llamémoslo así, descansan en la fiabilidad de los testimonios de quienes lo han vivido. Claro. Y bueno, si descansan sobre estos testimonios, ojalá descansen en paz. Es decir, sin gran controversia, ¿no? De todas maneras, una vez que no es tan fácil que la Iglesia, o sea, no es tan fácil como parece que la Iglesia llegue a calificar un fenómeno extraño, un fenómeno anómalo, como milagro. Y menos en los últimos años, ¿no? Ya digo que la investigación fue muy larga. Y hasta 1975 el Papa Pablo VI no reconoció este milagro como decisivo para canonizar aquel famoso beato, que era Juan Macías. Juan Macías, un hombre nacido en Badajoz en el siglo XVI y que fallece en Lima en 1645. Este es el famoso beato al que se encomienda aquella cocinera de Olivenza. Y este sería el milagro decisivo que llevaría a los altares a Juan Macías, que además sería declarado patrón universal de los inmigrantes, ¿no? Porque hay que recordar que para que te hagan santo tienes que tener un milagro reconocido, ¿no? Eso es. Un mínimo de tres milagros. ¿Un tres milagros? Más difícil todavía. Pues hemos tenido hace muy poquito el reconocimiento de muchos santos, ¿no? Sí. Por lo tanto, eso significa que actualmente la Iglesia ha dado, digamos, el visto bueno a muchos hechos que se les puede denominar entonces milagros. ¿O ha bajado el listón? Bueno, eso depende de cómo se mire, ¿no? También cada época tiene su tipo de santo, si queremos verlo así, ¿no? Últimamente lo que más parece que el Vaticano considera a la hora de beatificar o canonizar a una persona son cuestiones referidas a lo que se denomina la virtud heroica, ¿no? Uh-huh. Tanto más que los fenómenos de gran aparato tan espectaculares, ¿no? Tipo San Vicente Ferrer, una persona de quien se cuentan 3.000 milagros. 3.000 milagros de tipo circenses, si se quiere ver así, ¿no? Pero desde luego los tiempos cambian, cambian los contextos y, bueno, pues según los creyentes, cambian también las maneras de obrar del Señor y de sus santos y, según los un poco más escépticos, pues cambia la sociología y el enfoque histórico y social de los temas, ¿no? ¿Tenemos más ilustraciones milagrosas? Bueno, hemos visto algunos ejemplos de estas cocinas a lo divino que los grandes maestros del barroco español, pues como Murillo, como Velázquez, sobre todo el joven Velázquez, pues expresaron en un momento, ¿no? Como en estos fogones, en estas cocinas, y nunca. Que el nuevo siglo te dio por lo culinario, ¿eh? Bueno, precisamente por eso, no solo de pan vive el hombre, pero también de pan, ¿no? ¿Quién estamos viendo en pantalla? Aquí tenemos a el beato, hoy santo, Juan Macías, ¿no? Desde luego el obrador, el intercesor para este milagro de Olivenza, este milagro del arroz interminable. Tiene cara de ello. En una España tan hambrienta, este es un fenómeno bastante sintomático, ¿no? Y es muy simbólico también. El otro es el padre Bosco. Y este es San Juan Bosco, ¿no? Otro gran taumaturgo, es decir, otro gran obrador de milagros. Este sí lo conozco. De todas maneras, pues bueno, resumiendo, sea fabulación. Sí. Digo que lo conozco porque mi abuela le rezaba, hombre, que lo conozco de verlo en estampitas. Es que en el estudio se está riendo todo el mundo como diciendo, ¿qué va a conocer este? No, me refiero Descreídos, a eso. Es uno de los santos más populares, o por lo menos lo ha sido hasta hace poco, ¿no? Sí. Para resumir, milagro o no, pues vamos a dejarlo en la consideración de nuestros amigos, ¿no? Para muchos será milagro, para otros pues será fabulación, será autosugestión, pero de nuevo, vamos a dejarlo en la fiabilidad de los testimonios de la gente de bien, de la gente del pueblo que vivieron esto y creyeron o quisieron creer que era obra de su beato, ¿no? De su santo. Yo sospecho que muchos de ustedes pueden conocer historias de las que no haya explicación y sí todo este halo de misterio
que cada semana pone en nuestro programa de La Gran Manzana Antonio Fontela. Así Antonio, ¿podrían compartirlas con nosotros? Claro que sí, Sonia, naturalmente, y es más, o sea, si la verdad está allá afuera, ¿no?, como suele ser el famoso slogan de cierta serie, sí, pues vamos a pensar que es así, amigos, y que vosotros tenéis cosas que contarnos. Nos gustaría que si alguien ha vivido o ha sido testigo, ya no de un milagro, ¿no?, aunque nunca se sabe, de un fenómeno de los que forman línea de esta sección, un fenómeno paranormal, un suceso excepcional o poco usual, y quieran compartirlo con nosotros, por favor, escribid vuestra vivencia y mandádnosla aquí a La Gran Manzana, a la atención de Expediente X o de Antonio Fontela. Mandarlo a La Gran Manzana, por favor. Vamos a poner en pantalla el email de nuestro programa y también la dirección aquí en Oviedo, en Arzobispo Guisasola. granmanzana@telastorias.com. Exactamente, ahí tenéis el email, y si no sale en este momento, pues yo ahora mismo no recuerdo de memoria la dirección de nuestro programa. Arzobispo Guisasola, número 40, bajo, el código postal es 33008. Pues eso. Oviedo. Asturias. España, por favor, mandarnos vuestras vivencias, ¿de acuerdo? Las vamos a leer y estudiar con mucha atención. ¿Tienes algún santo preferido? Hombre, mi santo es San Antonio de Padua, ¿no?, que dicen que es abogado de lo imposible. Bueno, la verdad es que yo alguna vez que otra... ¿Ese no era Judas Tadeo? Los dos. Bien. Y también de las chicas solteras, ¿no?, que dicen. Ah, sí. San Antonio de Padua. Por aquello de lo imposible, pero bueno. Antonio Fontela, como siempre, gracias por venir a contarnos esas historias que nos dejan a todos con el interés y las ganas de un poquito más. Bueno, no se preocupen porque lo tendrán todos ustedes, pero será la semana que viene, aquí en La Gran Manzana. ...23:13, o sea, las 11:10 pasaditas, traducción simultánea. Dani Cabrero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Tengo entendido, y ahora lo vamos a comprobar, que has hecho un descubrimiento de una gran y famosísima estrella. Sí, eso, al menos eso dice ella. Ah, sí. Al menos eso dice ella. Y todo esto ocurrió visionando las teletiendas. Las teletiendas que uno puede encontrarse, concretamente esta cadena, y por ir más lejos también las hay en iba a decir Chorrovisión ya, en Eurosport. En Eurosport. Sobre una señorita, bueno, que parece que es muy famosa. ¿En Eurosport has visto una teletienda? De hecho, pero realmente lo hemos visto aquí, en esta cadena, esta teletienda. Ajá. Ahí metí una teletienda pues muy particular. Pues el típico vídeo de si quiere usted adelgazar, hasta ahí todo perfecto. Bien. Pero vamos a verlo, porque aquí hay una cosa que no me cuadra mucho. ¿Le gustaría tener el abdomen firme y unos músculos tonificados? Todo cuanto desea está ahora a su alcance gracias a este avance científico. Y para darles más información sobre este extraordinario producto, tenemos aquí a la popular actriz y especialista en fitness, Pinky Amador. Hola a todos, soy Pinky Amador y hoy quiero hablarles sobre un producto increíble que sin duda supondrá un cambio positivo en su hogar y su familia. Bueno... He aquí la cuestión. ¿Es o no es famosa Pinky Amador? Bueno, depende de dónde sea. Claro. Hombre, digo, depende de dónde sea. No, pero vamos a ver, no sé. George Clooney, ¿de dónde es? Es americano. Bueno, y sin embargo aquí... Es famoso. Le conocemos todos. Claro. Evidentemente. Sí. Los famosos son famosos, ¿no? Efectivamente. Los famosos son famosos. Eso me recuerda a los episodios de Los Simpson, en los que sale un hombre en una teletienda y dice me llamo Troy McClure, quizás me recuerdan de alguna película, ¿cómo? Y siempre daba un título a alguna película pues un tanto rara. Sí. Pues un poco parecido a esto. Yo lo que he hecho, y espero que os parezca bien, ha sido salir a la calle para preguntar, a ver si soy yo el tonto, porque podría ser perfectamente, que no me entero de una y Pinky Amador es una mujer famosa. Pero por si acaso yo salí a la calle para a ver si la gente era un poco más inteligente que yo. Nos encontramos aquí en la calle, en un día, pues la verdad, no muy bueno. Ya ven, nuestro hombre del tiempo, Manolo Jiménez, dijo que iba a hacer un día soleado, pero ya ven. Nos encontramos aquí en la calle para comprobar si es cierto que Pinky Amador es una actriz famosa. Queremos saberlo porque esta pregunta está atemorizando a la población asturiana. A ver, ¿sabríais decirme quién es Pinky Amador?
No. ¿Sabes quién es? No. ¿Quién es Pinky Amador? ¿Sabe usted quién es Pinky Amador? A menos nadie. No. ¿Y usted quién cree que es? Nada. No tengo ni idea. ¿Suena ni siquiera alguna actriz de alguna película? No, es que esos nombres que ponen así como esta de no. No, no, eso no existe. Hola a todos, soy Pinky Amador. ¿Sabes quién es Pinky Amador? No. ¿No te suena siquiera? No, ni idea. No tengo ni idea. ¿Ni idea? Ni mínima idea. Nada. ¿Tú qué marchas al conservatorio? ¿Quién es Pinky Amador? Idea. ¿Que no te suene nada? De nada. ¿De ninguna película siquiera? No. Es imposible, no lo conseguimos. Gracias. Tenemos aquí a la popular actriz y especialista en fitness, Pinky Amador. Hola a todos, soy Pinky Amador. A ver, ¿sabría usted decirme quién es la actriz Pinky Amador? ¿Quién o? La actriz Pinky Amador. No, nunca la conozco. No la conozco. ¿De ninguna película? No, nada. ¿Y usted, señor? No, ¿es buena? Me gusta el Pinky. Vaya, mala suerte. Muchas gracias. Disculpe, señor. ¿Nos puede ayudar? ¿Una preguntita? ¿Sobre qué tema? No, simplemente, ¿usted conoce a la actriz Pinky Amador? No. No tiene idea. No. Gracias. Señor, ¿podría respondernos usted la misma pregunta? ¿Sabe usted decirnos quién es Pinky Amador? Ni idea. ¿Señora? ¿Señor, sabe usted quién es Pinky Amador? Ni idea. Parece que no encontramos a nadie. Pues mala suerte, pues parece ser que Pinky Amador, por lo menos aquí en Oviedo, o a la gente que un servidor preguntó, pues no es famosa. Pero podría serlo, porque guapa es guapa, joven es joven, tiene sí. Un cuerpazo de impresión, tiene sí. Todos los requisitos para ser famosa y sí, actriz. Sí, pero no lo es, no lo es, es el caso. Todavía. El fraude ahí está. Pinky Amador, no eres famosa, lo siento mucho. Porque es cierto que lo que dice Alejandro, que tiene todos los requisitos para triunfar, sí. Pero no es así. El 100% de los encuestados dicen no. Dicen no. Digo yo que vamos, que algo... Pobre Pinky. Si ella nos oyera, Pinky. Vamos a traerla. Sí. Convócala, sí, Dani. Venga. Convócala. Venga, labor aquí que voy a intentar realizar. Pero estaba yo pensando, fíjate, sí. Que ella es especialista en fitness también, ha dicho. Eso parece. Porque sí, vamos a ver, si dijo que era famosa y no lo es, probablemente tampoco sea especialista en fitness. Empieza a sospechar que eso también... Hombre, ya por lógica. Digo que quizá preguntar en un gimnasio sí. Hubiera sido un caldo de cultivo más propio. Pues igual voy a un gimnasio a preguntarlo. Pero tú, al contrario, vas a la entrada de un lugar que te hemos visto sí. Como esos dulces exquisitos, que no sé yo si lo del fitness y los dulces. Claro, y un poco reñido, también es cierto. Bueno, nada, que Pinky Amador, bueno, descartado. Con ese nombre, a lo mejor si se hubiese llamado Pepita Pérez, a lo mejor es el nombre real, lo conocen. Lo conocen, pero es el típico nombre artístico que se pueden para triunfar y luego nada. Pero a todo el mundo ya. Le queda el nombre de Pinky Amador. Yo sí te sirve de consuelo que conozco una Pinky, pero no es Amador. Sí. Ama muy bien, pero no es Amador. Yo conozco Pinky, que es Pinky Cerebro, que son los dibujos aquellos de Steven Spielberg, que estaban muy bien, por cierto. Te propongo una cuestión. A ver, a que si mañana haces esta misma pregunta, ¿alguno contesta sí? Alguno contesta sí. Ay, alguno contesta sí. Eso sí sonará. Claro. Ya le sonará. Mira, sí, no me acuerdo, sí, canta o actúa o algo, sí, dirá. Lo que te va a deber Pinky Amador en esta tierra. Bueno, quién sabe. Que iniciada mi campaña para el descubrimiento de la población, por lo menos asturiana, de Pinky Amador. Bueno, pues nosotros agradecemos este gran esfuerzo, Dani. Por supuesto. Y, por supuesto, si tú tienes a otros grandes personajes que desees revelarnos, sí. Estaremos dispuestos a conocerlos. Por supuesto. Gracias, Dani. A ti. Alejandro, sé que tienes muchas cosas interesantes, así que estás ahí. A ver, dime, ¿por dónde quieres que empiece? Pues por tú premios. Mismo. ¿Te parece premios, bien? Venga, sí, eso está estupendo. Premios, bueno, pues se han concedido los premios del público. Bien. Estos premios siempre son bonitos porque no los da conocidos, o sea, los dan público. 1.200 personas fueron llamadas por teléfono para que no hubiesen aleatoriamente y entonces, bueno, pues eligieron a los premios. ¿Quién se llevó los premios? Pues Julia Roberts y Mel Gibson, que los premios por ella, por que puede ser la posible candidata al Oscar por Erin Brockovich y que fue elegida la mejor actriz de cine, y Mel Gibson por El Patriota. ¿Y qué quieren las mujeres? Sabes sí. Que lo comentamos aquí en la película, ¿has ¿no? Has hablado de esa película. Bueno, pues estamos viendo la entrada en donde David Schumer, los de Friends, Lisa Kudrow, también Kevin James, que son los de, que recibieron premios, ¿eh? Y en estos premios, ya te digo, que son elegidos, Friends, que lleva desde el 94,
es la favorita de las comedias, sí, de televisión. Sí. Pues bueno, lleva todos los años premio. Jennifer Atkinson, Aniston, mira la que guapa ahí. Sí. Bueno, pues esta es la protagonista de la serie que también se llevó premio. La serie Earth, que fue, esta se llama traducida, Urgencias, sí, serie dramática favorita. El octavo premio, mira, Julia Roberts, el octavo premio consecutivo. Y, por ejemplo, Brad Brock se llevó al apartado de música masculina y Faith Hill al apartado de música femenina. ¿Cómo cambia de aspecto Julia Roberts? Julia Roberts, que posiblemente será la candidata al Oscar. Mira, esta chica es la Faith Hill, que viene con la orquesta. Y bueno, lo que te digo, que salieron al principio Eric Paladino y Michelle, que son de la película Earth. Esto es la entrada, mírala, y Michelle, uh-huh, guapísima. Una de las protagonistas de Friends. No, Lisa Kudrow, esta es Lisa Kudrow. Mira, y aquí es la entrega. La entrega porque aquí ya sabes que... Además, lo bonito de estos premios es eso, que te los da el público. Como los premios aquí ITP, sí, que no son verdad, entre amigos, que puedas hacer... Mira, este es el presentador Kevin James de los premios, y esto estamos viendo escenas de Urgencias. También en España ha tenido mucho éxito. Mucho éxito. Serie, lo que pasa es que, bueno, en América, como funcionan con sistemas diferentes, aquí las urgencias no son tan así... tan espectaculares. Aquí se dio a conocer tu chico. Digo, tu chico, el que hasta hace poco era tu chico. Mi ex. Ese. Dilo. George Clooney. Pues mira, estos son los ganadores. Estupendo. Mucho glamour, porque ya sabes que esto es, pues eso, que el público te lo otorgue. Mira, este es El de Friends. El David Schmischer. Es una sitcom que desde luego ha marcado escuela, sí, en la televisión. Y además que integra muchos actores famosos. Apariciones artísticas, digo. También, cameos. Los cameos. Que tanto te gustaba a ti, sí, los cameos. Sí. Pues eso. Pues bueno, yo creo que Julia Roberts, porque esto también es un poquitín el pulso. Julia Roberts se va a ganar el Oscar por Eric Brockovich. Hay muchos indicios que parecen, sí, indicar esto, ¿no? Sí, que sí, hacen sí, apuntar sí. A ese y yo creo que también nuestro Javier Bardem se lo va a llevar. Ojalá. Porque está muy... Ojalá. Está muy reciente y está muy... Iba a decir empalmaos con él, pues bueno, muy ilusionados. Que es que a lo mejor los americanos no entienden la palabra empalmar. Digo de... Iba a decir lo ha dicho. Sí. Bueno, eso, no quería decirlo, pero bueno. Y dos veces. Cucú, cuéntame algo. Yo veo si lo mío son los premios. A ver cuándo me dan a mi premio algo. No hay premios a... Uy, organizamos aquí rápidamente una votación popular. Pues sí. Y ya pensaremos qué te damos de premio. Cristina, se puede elegir. No, sabemos quién es el ganador, o sea que luego ya pensamos el premio. Bueno, vale, bien. Ustedes bien. Hagan la votación que ya sabemos que gana Alejandro. Eso. Bueno, eso tampoco, porque eso parece un poco como tongo y parece, bueno, que estoy haciendo boxeo. Pues no, de eso no, me da... pero les, lo damos, bonito, lo les bonito... damos a que ellos puedan votar, el no, público, lo bonito es... pero a elegir entre pues, Alejandro... Para luego decir, o Alejandro. I am very happy to be here. No me lo esperaba. Nunca pensé. No puedes decir igual, Omar, que te queda muy natural. Sí, bueno, sí, yo. Actor de carácter. Cucú, ¿qué me vas a contar? Nos vamos ahora a hablar de música. Bien. De jazz, que a ti te gusta mucho. Sí. Y vamos a mostrar unas imágenes con una nueva estrella del jazz. Nos tenemos que ir hasta Alemania para ver estas imágenes de Till Brornen. Como os comentaba, nueva estrella del jazz, trompetista y además muy guapo, Sonia. ¿Ah, sí? A ver, déjame, sí, que sí, me fije bien. Sí, sí, está muy bien el chico. Acaba de sacar su segundo álbum, que se llama Chatting with Chet, y con este álbum pretende que la prensa que hasta ahora le cuestionaba su talento, pues ya se acaben las malas críticas y digan, este chico vale... Y lo hace muy bien. No es este melenudo, ¿eh? Es otro. Más que nada porque es mayor. Es otro. Y bueno, con sus 29 años de edad, tiene un aspecto... Es que ahí no está, le vemos bien la cara por la trompeta. Y ya tiene un gran número de fans, ¿eh, Sonia? Está pegando muy fuerte Alemania últimamente. Están locos con este chico que le llaman el James Dean del jazz. ¿Ah, sí? Sí, porque recuerda un poco también a otro gran músico de jazz que se llama Chet Baker. Y entonces este se asemeja un poco a él, tanto en su estilo como en la belleza, ¿no? En el aspecto. Y de Chet, ¿sabéis que el título era Chatting with Chet? Hablando con Chet. Uh-huh. Entonces ahí tiene relación este maestro de él con el título de su segundo álbum. Y bueno,
Suena bien. Qué suerte, ¿no? Sí, lo que te está diciendo que en Alemania últimamente están pegando muy fuerte, porque si Gris, que si el amigo tuyo ese de que el nuevo David Copperfield... Sí, el mago. Ay, no, es el mago fashionista. Se está poniendo a Alemania que vamos a tener que trasladarnos a ver a los teutones, ¿eh? Ese mago a mí no me gusta. Yo no sabría decirte si guapo o no, porque no le he podido ver. Chica, tanta trompeta no me ha dejado. Tiene mucha fama, Sonia, que tiene mucha fama. Me fiaré del gusto de las alemanas. Sí, bueno. ¿Qué más hay? De la Schiffer, por ejemplo, que es alemana. Pues mira, yo os voy a llevar... Ya, pero a mí David Copperfield no me gusta, ¿eh? No, pero no tú tres digo, polvos por... y desaparezco, no te va. Digo lo de la magia, porque sabes que metía gente y hacía desaparecer no, mucha... No, la magia no. No, y levitar pues sí. Tampoco y esas bueno, cosas. Bueno, levitar sí, volar, que es una de las cosas que hace Copperfield mucho en sus espectáculos. Sí. Me encantaría. Sí. ¿A vosotros no? A mí sí. Sí, creo que es un poco peligroso. Bueno, no te digo para lo que quería volar. No te digo para lo que me gustaría volar. Porque a él seguro que le sale bien, pero luego si lo hace contigo... Ya, otra cosa es ponerse en sus manos, ¿no? Sí. Y salir por ahí por los aires. Depende de dónde vayas. Luego nos sucede como... Ay, caramba. El Alzheimer. Sí. Bueno, luego os lo digo en cuanto recuerde el nombre. Vale, pues entonces ahora ya te voy a contar yo algo también por la edad. Una mujer increíble. Pisó los escenarios de todo el mundo. Hace cine, teatro, cabaret, todo. Se hizo famosa en Estados Unidos porque interpretaba a Catwoman en la serie Batman. Ajá. Vamos a ver unas escenas, a ver si las reconocen ustedes. Está mayor, ¿eh? Está mayor. Vamos a fijarnos bien. Ella es Eartha Kitt, ni más ni menos. ¿Sabes? Todo el mundo ahora, si yo les digo This is my life, what can I do, la canción, todo el mundo va a saber quién es. Sí, la señora mayor. Hombre, es que tiene 71 años, ¿eh? Ha ganado los mejores premios en el campo del espectáculo, en todos. Bueno, pues actualmente está actuando en el teatro, en un teatro de Broadway, en la versión musical, mira, fíjate, sí, ratoncitos, porque verás ahora de qué va la serie. Que la Cenicienta, mira, los ratoncitos que se mueven. Pues de Rogers, calabazas, Hammerstein. Mira, este chico que sale, ¿Y ese es el príncipe? Hombre, claro que es el príncipe. Qué guapo. Paulo Monat Blanc. ¿Es quien hace de Cenicienta? No, ella hace, mira qué pierna para los 71 años que tiene. ¿Ella qué hace? Ella hace de Hada Madrina. Ah. Porque la que hace de Cenicienta es Debbie Gibson. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Bueno, ¿sabéis que ella hace poco, Eartha Kitt, fue la que hizo hace poco que le puso la voz de la película de Disney, El emperador de New Grove, que la comentamos aquí, y hacía de la malvada hechicera Yzma, que era la que le hacía al príncipe que se convirtiera en llama. Entonces, mira, esta es la Debbie, la que hace de... Claro, ella no puede hacer de Cenicienta con la edad que tiene. Claro, me chocaba pero bueno, un poco. Ella, ¿sabéis que, bueno, que ella, famosísima en todo el mundo, ya te digo, porque tiene teatro, cabaret, todo, industria de la grabación, todo, lo dominó todo, claro, con 71 años y de aquella... Pero esta tuvo un problema con la mujer de un presidente de los Estados Unidos y le vetó. La vetó a trabajar en Estados Unidos durante mucho tiempo. No sé si fue una de Roosevelt. Sí, porque... No, con 71 años no me tocó a mí ninguna de las mujeres esas, que debió ser la de Roosevelt. Pues la vetó. Sí, sí, porque aparte de que es buena actriz, buena cantante y buena de todo, pues tiene también, muy mala leche. Es una señora del escenario, que se dice. Sí, pequeñina pero matona, que se diría. Porque mira que 71 años y encima un escenario, ¿eh? Y además haciendo una revista musical, que no es cualquier cosa. Y han visto ustedes la pierna. Sí, estupendo. Nada, ni celulitis, nada. Y creo que le da, como el creo que le da al comer. Para mantenerse así, tú imagínate, o sea, la hora y pico, dos horas de show, estar ahí bailando, y toda la cantando. Previa y todo. Pues... Oye, necesito que me ayudéis porque me he quedado buscando el nombre y no soy capaz. ¿De quién? Director de cine, americano, muy famoso en Europa, también toca el saxofón. Woody Allen. Por favor. Woody Allen. Por favor, podrías haberlo dicho. Gracias. No, pero más que nada lo conozco porque era el ex marido de Mia Farrow. Sí, sí. No por él, sino por ella. Y tiene aquella pequeña historia que en un espectáculo de magia hacen desaparecer a su madre y después está presente en las calles de Nueva York desde el cielo contando la infancia de Woody Allen. Sí, que por cierto, en Estados Unidos no tiene ni un... Iba a decir pijo, no tiene éxito, y en cambio en Europa sí. Pues su última película está muy bien. Sí, pero es para un público europeo. Pues Woody Allen, y era... Es que no, ¿por qué había, no me preguntas? No había conseguido recordar el nombre, te lo leo en los ojos. Buscándolo. El clarinete, mira que es feo, una de sus pasiones. Mira que es feo, ¿eh? Y además toca es los, feo, pero los es martes, un gran me parece director. Que toca en un bar en Nueva York. En Manhattan. En Manhattan. Sí. Muy bien, pues estas son las historias que hoy nos traéis del mundo mundial. ¿Eh? Sí.
Alejandro Díaz y Cristina Oro en nuestra Gran Manzana. Vamos a tomarnos un pequeñísimo respiro y estamos enseguida con todos ustedes. Saben ustedes que en este programa, en La Gran Manzana, no nos miramos el ombligo, no. Alzamos la vista y buscamos buenos ejemplos, a veces para seguir, otras veces para evitar, en las televisiones. Y Daniel Cabrero es el que se encarga de rescatar todo aquello que le llama la atención. Dani. Bueno, buenas noches de nuevo. De nuevo. De nuevo otra vez. Y sí, por supuesto, hoy traemos el camión repleto de cosas pues muy interesantes. Muy bien. Entre ellas, pues, seguimos con música extraña. De acuerdo, pues nos preparamos a aprender de otros para bien y para mal. Ya saben, nuestra sección del Zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el Zapping. ¿Quieres que comencemos? Por el principio. Por el principio. Vale. Hay que comenzar con el final. Trato a veces, hecho. Trae como problemas, ¿no? Bueno, hombre, ya sabes. ¿No? ¿Quién sabe? Cambiar las costumbres, cambiar el ritmo, pero, a veces viene bueno. Bien. Pero las casas empiezan por abajo, por los cimientos, cuando el final es el tejado. Por eso. Por el principio es el tejado y el final es el cimiento. No comiences la casa por el tejado, eso suele decir a veces. ¿A dónde? Pues por eso empezamos por el principio. ¿A dónde nos llevas? Pues vamos. ¿Cuál es tu primer ejemplo, lección de hoy? De la lección de hoy, el primer ejemplo es hablar sobre los candidatos que se han quedado fuera de hecho revisión, no por otra cosa que por falta de tiempo. Ah, vale. Porque no han entrado, porque no se han ajustado a ese tiempo que nosotros sacamos la primera edición de hecho revisión. Es el caso de Jorge Javier Vázquez, colaborador de La Rosa Quintana, que parodia a Chayanne con su Salomé. Sube a mi cabeza, miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y como un tambor tú y yo vamos acercándonos, es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu figura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que es tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila que rima de sola, baila que bailame, acércate un poquito, salome. Baila que rima de sola, baila que bailame, regálame tu hechizo de mujer. Pues ahí está, lo pedía a vos. Me parecía voces cantadas. Llega, yo a Chayanne no sé si le vi un parecido, pero a Norma Duval sí. ¿En qué? En la forma de bailar. Ah, bueno, tú sabrás más de yo todo. No sé si canta mejor o baila mejor. No acabo de decidirme. Está muy bien. Al 50-50, al 50%. Está muy bien ese mejor. Sí. Pero, vamos a hablar de otro que sí que estuvo en Chorrovisión. Ajá. Que fue eliminado. Por algo será. Por algo será, efectivamente. Muy a pesar tuyo, por lo que veo. No. Ah, no, no. No, 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 no. Lo que pasa es que yo hace tiempo dije que este señor había dicho una cosa. Y no me creísteis y por fin he logrado rescatar esas imágenes donde está diciendo esa auténtica burrada. Que por lo visto, Tony Genil, pues tiene unas amistades muy envidiables. Vicios ocultos. Nos habló de sus amigos. Frank Sinatra, Dean Martin, Bill Crosby y Sammy Davis Jr. Que me enteré luego quién era, porque yo, la verdad que Frank Sinatra lo oía, pero... Y aplaudiéndome, Michael Jackson ha estado comiendo macarrones en mi casa hechos por Tony Genil. Incluso se atrevió a cocinar para nosotros unas deliciosas gachas con coscurros el día de Todos los Santos. Nos mostró sus habilidades como políglota. Cabel es el cuchillo, el tenedor para comer, cabel. El trujen bajen es, por favor, déjenme pasar. Bocati de Cardinati. Please. Y yo le dije, Liza, thank you very much.
Esa era Liza Minnelli. Efectivamente, sí. Yo es que al principio, cuando vi las escenas con la muñeca, pensé que era Michel Piccoli, el amigo por lo de la muñeca. Sí, por lo de... Tamaño natural. Tamaño natural. No la muñeca. Vaya agenda que tiene este hombre. Sí, bueno, entre otros conocí al Rat Pack al completo. Por cierto, es Bing Crosby, Tony, no Bill Crosby, ese es otro. Y es de Cardinali, no de Cardinali. Ya, también, por si acaso. Bueno, pues conocí a algunos de mis ídolos, como son Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby y Sammy Davis Jr. Sí. Y luego conocí a otro que no es uno de mis ídolos, pero ya es una auténtica... Pues, no sé. Tú te viste un día en Nueva York, que salían actuando por lo del trío. Para que disfrute, ¿no? Ya que tanto le gusta. Sí, pues a saber, los debió conocer. Yo, ¿quién soy yo para dudarlo, Tony? Por supuesto. Esto podemos preguntárselo a Antonio Fontela, que lo investigue. También, que lo investigue, a ver si... Estas cosas que son una cuestión de fe. Sí, y paranormales. Bueno, para normales. En fin. Sí. Lo que sí vamos a hacer, vamos a hablar de otro friki. Vale. Y de mucho cuidado. Se llama Maximo. Vamos a explicarlo. Este es nuevo, Mac, ¿no? Este es nuevo. Se incorpora a nuestra lista. Se incorpora a la galería de frikis. Salen como los champiñones, después de un día de lluvia, ¿eh? Son muchos y ninguno cobarde, por lo que vemos. Y se llama, no Máximo, sino Massimo. ¿Por qué? Es M-A-S y luego Simo. Él se quiere llamar así. Y entre otras cosas, además de ser un auténtico borde, pues contacta... Por Dios, ese vocabulario. Ya verás cómo es un borde. Por favor, ese vocabulario. Como auténtico maleducado. Eso está mejor. ¿Ves? Pues también parece que contacta telepáticamente con los extraterrestres. Vamos a verlo. Solamente anunciar a nuestra audiencia que ha venido el profesor Máximo... Con F y X. Es complicado de decir. Más... No Máximo, no, sino... Máximo. Más que más. Máximo con F y X. Bueno... No recibo mensajes telepáticos de extraterrestres. Me habían dicho. Están equivocados. Perdone. Lo primero, los seres del espacio exterior cósmico... Sí. ...son átomos de pensamiento y energía... ...de pensamiento, luz y energía inmortal. Sí. Con lo que yo contacto es con una fuerza que no viaja a 365.000 kilómetros por segundo... Viaja a través del pensamiento. Que se llama energía electromagnética sublimada. Por favor. No, es que te por favor, descanse un momentito, ¿eh? Otro científico. Que estoy hablando física pura. Ya, pero yo te he apoyado, te he dicho que se llama energía electromagnética sublimada, por favor. Que no, hombre, me apoyes, que yo entiendo esto no me apoyes, por favor, vale, en nada, vale. ¿Eh? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué no? Era su tiempo. Sí, pero un poco borde. Hay maneras más educadas de decirlo. Y además, Luisito Ledo, el pobre, pues intentaba ayudarle. Sí. Y yo que hablo con la gente por teléfono, tan normal, y vis-a-vis, y esto es todo el mundo dándole a los extraterrestres. Pues ya ves. Voy a tener que empezar yo a hacer algo de eso. Porque pero con tú no contas telepáticamente. Con la factura telefónica que pago, yo no, mamá. Tenía que estar encantada. También, pero tú no contactas telepáticamente. No, hombre, no. Si yo no contacto, si yo no, hombre. Si ya me cuesta a veces con Sonia contactar telepáticamente. Claro, pero bueno. Yo os voy a confesar una cosa. Sí. Y eso solo lo siento aquí en la Gran Manzana. Yo a veces aquí sentada recibo mensajes también. ¡Recibes mensajes! ¡Control! Claro. Claro, no te fastidia. Eso es fácil. Eso es fácil. Vale, por cierto, Dani, no me lo descubras. Tú te flagelas por algo porque te llevo observando y no haces nada más que darte ¡Catunga! ¡Catunga! Y digo, ¿cómo se querrá quitar la celulitis? Pues si no tienes. ¿Cómo? Es que cada poco te digo ¡pumba! Y me está doliendo a mí. Ah, pues te das cuenta tú. Reafirma sus palabras. En eso temas es lo que hace. Extrasensoriales. Sí, porque no me doy cuenta. Me da una fatiga que cada vez que te pegas, que te pones la mano para que no te des. No, tú no te preocupes. Ah, no, pues flagélate, hijo. No te preocupas tú por ti mismo como para preocuparte ahora por mí. No, pero me puedo preocupar por no, ti. No, que no, que me dejen paz. Oigan. Hala. Todo se pega aquí, ¿eh? Como más Simo. Sí, con más Simo, efectivamente. Y de hecho, vamos al a final ver. Se aclararon. No. Porque Luis y Toledo se toma su venganza. Pero la verdad es que Luisi, pues, aplícate un poco el cuento y ya te cuenta un poco las cosas, Luisi. Que te respetamos mucho, que te queremos mucho. Bueno, ¿serás tú? Eso te respetamos. No, porque tú, porque este es un hombre irrespetuoso. Pero yo, como soy un hombre respetuoso, pues le respeto. Vamos a ver la segunda parte de este vídeo. ¿Usted conoce al señor Armentia? Sí, lo conozco perfectamente. Sé que es un investigador muy famoso. Es el director de un planetario. Ah, sí, es el señor que habla en la radio todos los días y nos explica las constelaciones. Una de ellas, como bien sabe usted, fue hace dos días
donde Júpiter se juntó en paralelo y abalandó una luz enorme. Javier, tú que has pasado tantos años de tu vida... Espera un momento, hombre. Sí, profesor, un momento. No, un momentito. Profesor. Un momentito. Por el amor de Dios. No. ¿Quién vería? Por el amor de los seres galácticos. Señor profesor. No hay amor, no hay amor. Tengan en cuenta una cosa. ¿Qué? Que no hay amor, como dicen. Y no hay energía positiva ni energía negativa. Eso es mentira. Señor profesor, la velocidad de la luz no son 360.000 kilómetros por segundo, sino 300.000, perdón. No, le quería corregir simplemente eso. Es lo que han determinado. Ya que me ha querido corregir. Vamos a ver. ¿Sabes lo que me parece Querido Luis Toledo, pues 300.000 o 365.000, ambas son válidas. ¿Sabes lo que me parecía a mí? Que había mucha estrella para tan poco firmamento. Sí, sí. Debe sí. haber un cruce de cables, porque todo el mundo con los extraterrestres y depende. Unos estarán con los lunitas, otros con los de Ganímedes, otros con... Raticulí. Entonces debe Pero haber... como tú dices, era la revancha, ¿eh? Porque era un poco la revancha. Se lo dijo en tono de... ¿Para que te enteres? Es que dijo, eso decía por haberme cortado antes. Eso. Pero Luis sí, es que no, es que eso, ambas son válidas. Lo siento mucho, es lo poco que sé de física, vamos. Lo poco que sé de física porque yo soy de letras. Y lo que sí que es de letras es el programa de Carlos Sobera, ¿Quiere usted ser millonario? ¡Qué tonta! Efectivamente. ¡Qué gracia me hizo esa señora a mí! Pues esa te va a hacer mucha gracia también, esta ¿También? Que tenemos aquí. Bueno, pues ánimo. Porque además de los concursantes, además de demostrar habilidades, pues en cuanto a las preguntas, en cuanto a responder esas preguntas, a veces complicadas, a veces no tanto, generalmente complicadas, pues también tiene otras habilidades, como Carlos Sobera, que sube su ceja. Pues esta señora tiene otra habilidad. Por cierto, que me dijeron también unos amigos que... No, que usted levanta la ceja, ¿no? Yo el otro día intenté hacerlo delante del espejo y descubrí que yo... Por favor, si alguien nos puede traer unas cervezas, vamos que a... Que yo sabía mover las orejas. ¿Esto está así? Sí. Bueno, ya saben ustedes que yo me voy a reciclar y voy a ser peluquero. Si me tira del pelo no la puedo mover. Ah, no. Pero por dónde la cojo yo, a ver. ¿Puedes? Sí. A ver. Muchas veces, sí, señor. La gente que esté preocupada, en vez de ir al psicoanalista, que se diga las cosas delante del espejo, que uno descubre facetas que desconocía hasta ese momento. Delante del espejo, el espejo no engaña. ¿Esto Blancanieves? Sí, ella lo de las cejas nada, pero las orejas... Yo no te digo lo que el muevo bigote. Porque esto se ve mañana, pero yo lo muevo todo muy bien y lo levanto todo que pa' qué. Pues es que no me preguntaste. Sí, hombre, pues yo te pregunté qué movías, no qué levantabas. Pues levantar, o mover hacia arriba, o hacia abajo, o hacia adelante, o las cejas, sí. No sé si subo la ceja o bajo la pestaña, pero yo algo hago. Y el bigote. No lo practiqué. Pero seguramente. Sí, y el morrito. No, digo, te va bien. Comillas. Ahora, lo que mejor manejo es la lengua. Espero no te recuperar. No, manejo la lengua, bueno. Manejo muy bien la lengua, manejo las lenguas vivas, las lenguas muertas, lo manejo todo. De acuerdo. Desde luego, enterado. Callar no callas, eso es cierto. Porque soy una persona muy comunicativa. Sí, señor, sí, señor. Dani, ha estado muy bien, ¿eh? A mí Gracias. Me ha gustado el zapin de hoy. Sí, la verdad es que sí. Sí. Hombre, es novedad que lo digas tú. No, la última parte, lo de qué tonta. Eso, lo de mover, me gustó. Porque fuera... Por te recordó algo. Una sí, habilidad. Son cosas curiosas. Sí. Yo espero que a todos ustedes también les haya gustado el zapin y así mañana repiten. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Bueno, amigos, ¿os parece si nos despedimos? Sí, ¿ustedes bueno. quieren? Y en fraternidad. Porque todo... últimamente lo noto un poco díscolo a Dani conmigo. Sí, no sé por qué, porque empecé el fin de año portándome muy bien contigo. Sí, pero no. O sea, ahora que parece que yo estoy perdiendo terreno, parece que te estás afianzando más. No. Ay, no desprecies amigo. A la serpiente por no tener alas. La picadura puede ser mortal. No, proverbio señor, árabe. No, señor. Eso no es cierto. Por si acaso. Ni tú, por si acaso, ni como, si acaso. Como veo, lo que sí mantienes es aire, ¿no? Entre acaso, vosotros. Por si acaso. Más que nada hay que respirar, hay que respirar. Más sí. que nada por la cámara. Hace falta poco, entonces hay que respirar. Chicos, sed buenos, descansad mucho. Y mañana, hoy no lo digo porque ya lo sabemos. Vale. ¿Dani? De acuerdo. Hasta mañana. Hasta mañana. Alejandro, hasta mañana también. Y a todos ustedes. Pero no nos olviden, porque estaremos aquí en puntito, para encontrarnos de nuevo con todos los amigos de La Gran Manzana. Así que espero que no falte nadie. Hasta entonces.
Está viendo Teleasturias.